Pues muy bien, muy ilusionada, muy contenta, muy agradecida a todos los vecinos y vecinas de Guedesora, muy contenta también con la profesionalidad de los técnicos y de los trabajadores del ayuntamiento, muy contenta también con la coordinación que tenemos con el Partido Popular en el pacto de gobierno que hemos firmado. La verdad que son cosas positivas, la receptividad en la calle es muy buena. Cometeremos muchos errores, pero por lo menos lo que estamos recibiendo de aquellas actuaciones que hemos ido cometiendo en estos escasos que no llegan a 2 meses, pues la verdad que muy bien. Lo que pasa es que no voy a rebujar las gavetas con carácter intencional, pero es que a veces tienes que mirar al pasado para procurar la solución del presente y del futuro. Por ejemplo, en estos escasos meses, la playa de San Juan y la playa de Alcalá, las que más se utilizan tanto por los vecinos de Guedesora como por los propios visitantes, había que acondicionarla y no estaba previsto. Entonces, eso lo agilizamos para hacerlo. O, por ejemplo, para las fiestas de la costa, porque ahora hay fiestas y que aprovecho la oportunidad para invitarles a las fiestas de Playa de San Juan que todavía no han concluido, en las próximas de Alcalá y de Guía Casco, así como de Tejina, Chiguergue. Y después las patronales en septiembre. Las patronales son en septiembre, sí, de Guía Casco. Hemos favorecido, por ejemplo, en tanto que no una previsión y una planificación para los estacionamientos, pues trabajamos con el Cabildo para aumentar el horario del transporte público. Colaboramos con el sector del taxi para también que hubiera más unidades que pudieran operar durante las fiestas. Y eso es a modo informativo un poco y como ejemplo, pero hemos hecho muchas cosas. Yo te puedo asegurar que, ya que has comentado ese ejemplo, era una cosa tan sencilla. Y a mí me dio vergüenza, porque no puedo decir otra cosa, ver 3 sillas que habían bajado los vecinos, además, una de un color, otra de otro y otra de otro, de 3 modelos distintos sobre la acera. Digo, Dios, quíteme esas sillas de ahí ya. Y pongan 2 bancos para que la gente espere con dignidad en la parada de guagua. O sea, que no era, eso no implicaba la redacción de un proyecto, la sacada de licitación, no. Eso solo implicaba un poco de voluntad, llamar al parque, el personal increíble rápidamente, y pusieron los 2 bancos, y aquello se hizo viral como en las redes, porque dije, silla fuera y vamos a poner los bancos. Exacto, y tú puedes dar fe que para encajar esta entrevista ha sido complicado. ¿Por qué? Porque yo he querido darle prioridad a escuchar a la gente. Entonces, muchísima gente dice, ¿puedo hablar contigo? Pues me das cita y tal. Y yo encajando para recibir a todo el mundo. Y en las pequeñas cosas, una persona que tiene la alcantarilla que sonaba muchísimo, esos detalles, la farola que no se le reponía la luz, ¿sabes? El bombillo desde hacía, a lo mejor 3 años, yo decía, un bombillo 3 años. Entonces, es cuestión de tener un poquito de voluntad política. Sí, y es lo que hemos comprobado, que la gente ahora está, lo que estamos recibiendo, ¿no? Es como, es ese voto de confianza, por un lado, vamos a darle la oportunidad, pero una oportunidad ilusionante, ¿sabes? Con muchísima ilusión, porque esos pequeños detalles que ya hemos venido ejecutando a lo largo de estos escasos 2 meses, pues ya ellos lo están viendo, están siendo perceptores de la realidad que nosotros les vamos a ofrecer. ¿Entiendes? En pequeñitas cosas que luego representan grandes ventajas en el día a día para los vecinos y vecinas de todo el municipio, la verdad. Fue un día súper emotivo. Bueno, se entremezclaron como muchas sensaciones, emoción, ilusión, alegría y también nostalgia, Claro. porque, bueno, Por lo que nos contaba de tu madre. sí, porque, exacto, porque yo sentí como un poquito de envidia sana al ver a mis compañeros cómo abrazaban a sus padres y bueno, yo los llevo aquí siempre, porque esta es la alianza de mis padres. Y cada vez que quiero estar en contacto con ellos, solo tengo que tocarla y estoy cerquita. Pero fue un día, desde que llegamos, pues, desde que salimos de nuestras casas, quedamos en un sitio en ¿Tú dónde concreto. vives? Yo vivo muy cerquita aquí de la plaza, muy cerquita. De hecho, casi siempre vengo caminando. A veces traigo el coche porque si sí tengo que salir y demás, pero yo vivo muy cerquita. Entonces, ese día quedamos todos en un punto para llegar juntos. Y la verdad que desde que llegamos aquí a la plaza, al bar que está aquí en la plaza, pues ya empezamos a recibir un poco. Y eso nos vino arriba, ¿no? Nos hizo venir un poquito Antes de la toma de arriba, posesión. antes de la toma de posesión. Eso hay que tener cuidado porque a lo mejor alguno se olvida de levantar la mano. No, pero estaba todo hablado y muy bien conciliado y
como lo que ha pedido la gente, sí. ¿Sabes? La gente lo que ha pedido cambio, el día 28 de mayo pidió cambio, y nosotros lo que hicimos formalizar en un pacto lo que la gente había votado. Y claro, luego no pude reprimirse, y lo comentaba con Carlos, el teniente alcalde, y digo, salimos al balcón que está toda la gente esperando, ¿no? Y había mucha gente, claro. Había muchísima gente, sí. Y entonces, pues nada, abrimos la puerta y salimos, y la verdad que lo compartimos la alegría con todos los vecinos y vecinas, la verdad. Hombre, yo que soy muy respetuosa en ese sentido, siempre los saludo con mucha cordialidad y demás, y yo lo que espero es lo que les dije el día de la toma de posesión. Nosotros le tendemos la mano, como no puede ser de otra manera, al Partido Socialista para caminar juntos en el bienestar del municipio de Isora. En el caso de que ellos no quieran hacerlo o entiendan que el municipio debe ir por otro camino, solo lo tenemos que debatir en el espacio determinado para eso, que es la voz del pueblo, que es en el pleno, ¿no? Y entonces, pues yo, no sé, esa pregunta quizás es mejor que se la hagas a ellos, pero nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a seguir siendo los mismos. Yo creo que la gente lo está comprobando, ¿no? Y en ese sentido, pues todo lo que sea bueno para Guía Isora, yo estoy... y el resto del equipo de gobierno muy receptivos a favorecer esas propuestas que puedan venir del Partido Socialista, así como espero que las propuestas que llevemos desde el grupo de gobierno también sean aceptadas por el partido de la oposición. Pues sí, mis compañeros que estaban en las tareas de oposición antes de llegar yo a la alcaldía, siempre lo hablábamos en el seno del partido, ¿no? En el seno de Coalición Canaria, a nivel local. Y podíamos haber hecho cosas que en algún sector nos estaban demandando. Yo siempre fui proclive a no judicializar la acción de gobierno, lo podíamos haber hecho, como antes como comentabas de abrir cajones. Yo no voy a rebuscar, pero lo que salga, si sale algo que es de interés y que sea de interés para la defensa de del bienestar y de las arcas del municipio de Isora, lo tendré que exponer, eso está claro. Pero sí es verdad que mis compañeros, siempre bajo las directrices también de esa militancia de Guía Isora de Coalición Canaria, procuraron una política muy constructiva, muy favorecedora. Lo que es lamentable es que muchas veces ellos procuraban la presentación de mociones que salían incluso aprobadas, pero luego no se ejecutaban. Eso sí que era una pena, ¿no? Y es lo que no queremos equivocarnos en ese sentido ahora que estamos en tareas de gobierno. No, no es cierto. O sea, a mí me sorprendió la verdad que muchísimo cuando en la celebración del pleno, en la que se constituía el ayuntamiento con las distintas áreas, se aprobaban delegaciones, la creación de los puestos eventuales, que son los llamados puestos de confianza, coloquialmente. No, es que eso se lleva por normativa, conforme al número de habitantes que tiene cada municipio. Otra cosa es que los ocupes todos o no. Pero ahora ha crecido el municipio. Aquí hay 21.000 habitantes y nos corresponden 7 cargos de confianza. Pero hasta ahora solo hay ocupados 2. Entonces, claro, una cosa es cómo explica el... ¿Cómo le digas a la gente lo que hay? Dice, no, es que han creado 7 cargos de confianza y lo dejas ahí. No, han creado porque se tenían que crear los 7 cargos de confianza y otra cosa es que ocupe esos 7 cargos de confianza. De hecho, solamente están por ahora ocupados 2. Y luego, a mí me llamó poderosamente la atención, pues yo te puedo asegurar que yo no cobro ni un céntimo más que la anterior alcaldesa. Y en su conjunto... El montante de la cantidad de dinero que representa para las arcas municipales el pago de las retribuciones de todo el grupo de gobierno son como unos 48.000 euros menos que el grupo anterior, porque si te das cuenta, el grupo anterior, el Partido Socialista, estaba compuesto por 13 concejales, nosotros somos 11, lógicamente ya, con ese dato, si tú en lugar de contratar a 13 personas contratas a 11, eso está claro, ¿no? Y aparte que pudiéramos... Sí es verdad que en algunas de las concejalías las cantidades no son las mismas que algunos concejales del Partido Socialista, pero eso lo tienes que medir en términos globales. Si no, dices, es que el concejal X cobra más que el concejal X del mandato anterior. Lo que no puedes lanzar a la palestra es una mitad, una verdad que no llega a ser la peor de las mentiras, como decimos aquí en Guía,
y o ser incompleta en tus argumentaciones. O sea, esto de decir que cobramos más que el grupo anterior, no, está equivocado por lo decir que miente. ¿Por cómo lo cuentas? Yo no lo creo, es que la verdad... Pero no, si quieres, te saco las actas del pleno, lo comparamos con las actas del mandato anterior. Esto no es que yo diga la verdad o el otro miento. A ver, es que los datos están ahí. Por eso me sorprende, y viniendo de alguien que ha estado tantísimos años... ¿Cuánto? Bueno, el Partido Socialista ha estado 28 años aquí en Guía de Isora gobernando, no por la misma persona, afortunadamente, pero ha estado 28 años, 24 con Pedro Martín y 4 con la anterior mandataria. Pues fíjate, la primera cosa que hicimos cuando llegamos, nosotros tomamos, o sea, posesión un sábado, y entre lunes y martes lo que decidí fue visitar todas las dependencias municipales, porque además, al ser un municipio disgregado en 17 núcleos, tenemos dependencias municipales en la costa y en la medianía. Y pues, tú puedes llegar a tener conocimiento de algunos departamentos de los más. Claro. Pero a mí me parece que más es tan importante la Secretaría del Ayuntamiento como el último personal que está dedicado... El punto de información turística. Exacto, o de limpieza, o el señor que se sube a la barredora, o lo que sea. Entonces nos pegamos, la verdad que fueron dos días con un tour impresionante, pero súper, súper favorable. No, para nada. Al contrario, nos vino súper bien. Tanto, hombre, porque tú conoces a mucha gente, pero no los conoces a todos. Y qué menos que presentar al grupo de gobierno y que nos dieran a conocer también muchas dependencias que habían sido cambiadas durante años anteriores, que nosotros tampoco estábamos al corriente de esos cambios. Exacto. Y entonces le preguntaba, pues a los jefes de servicio, a los encargados, cuéntenme, ¿cómo están? ¿Y había carencias? Muchas. Hay muchas carencias, sobre todo a nivel de personal, hay muchas carencias. A veces, pues la calidad del servicio no es tan óptimo, porque no es porque el personal que está actualmente no esté a la altura, sino porque no pueden abarcarlo todo. No pueden abarcarlo todo. Es un municipio que ha crecido demográficamente mucho, pero no se ha actualizado conforme a las necesidades que requiere realmente. Y en esa tarea nos vamos a poner de manera concienzuda, porque no hay secreto en ese sentido. O sea, yo creo que para dar calidad, primero tienes que ofrecerle una estabilidad y una dignidad al trabajador. Porque entonces, ¿cómo te levantas ese día sabiendo que cobras una miseria, que no, es decir, una serie de condiciones que no se ajustan a lo que la profesionalidad y la categorización de sus puestos requiere? Entonces, lo primero es que ya estamos gestionando toda esa parte, es darle a los trabajadores la dignidad y los derechos que les corresponden, porque aquí hay gente que no está recibiendo ni los derechos que les corresponden. Entonces, dar eso para que luego ya exigirle a ellos una calidad a la hora de prestar el servicio a los ciudadanos. De convenios y de gente que no es requisito imprescindible que esté en un convenio, pero es que las obras extras no se les pagaban. ¿El Partido Socialista no era el Partido de los Trabajadores? Eso han dicho siempre cada primero de mayo. ¿Solo? Solo el día primero de mayo, ellos defienden los intereses de los trabajadores, pero después cuando llegas aquí y te encuentras este tipo de cosas, digo, pero a ver, lo del 1 de mayo, ¿dónde quedó? Pues yo el agradecimiento va a ser eterno, diario, permanente, porque la experiencia que yo estoy viviendo ahora y la posibilidad de hacer realidad los sueños compartidos entre los isoranos y nosotros, creo que ya va tomando camino y ellos lo están viendo. Eso por un lado. Por otro lado, que estamos atendiendo un montón de cosas que yo sé que mucha gente quiere las cosas para ayer. Nosotros estamos intentando hacerlas para hoy y para mañana y con un horizonte de futuro muy prometedor, donde Guía Isora prospere dentro de un principio también de sostenibilidad, de rigor, de responsabilidad, donde todos colectivamente tenemos una misión muy importante. Los vecinos y vecinas de Guía Isora, todos los sectores, todo el tejido empresarial y social tiene que apoyar y ayudar, bueno, hacerlo en conjunto con la institución local para hacer más grande este municipio. Y creo que si seguimos por esa senda, vamos a conseguir cosas maravillosas y estupendas para todos los colectivos, para todos los sectores y, en definitiva, para el municipio.